Durante más de medio siglo, las chicas Bond han acompañado al agente 007 en la pantalla grande, logrando capturar los sueños de millones de espectadores junto al espía más famoso. Para celebrar ese increíble legado y a las muchas actrices que lo construyeron, veamos qué están haciendo estas chicas Bond hoy. Ursula Andress ayudó a establecer el modelo para las chicas Bond cuando apareció como Honey Rider en El satánico Doctor No de 1962. La escena en la que sale del océano es una de las entradas más memorables de la franquicia. Continuó actuando durante los 80, sobre todo en Furia de Titanes de 1981. Su trabajo como actriz se ralentizó en los 90 y no ha hecho una película desde 2005. Una modelo italiana, el papel más importante de Daniela Bianchi como actriz llegó como Tatiana Romanova en la segunda película de Bond, De Rusia con Amor. Se retiró de la actuación en 1970 para casarse con el empresario Alberto Camelli, aunque apareció en un documental hablando sobre su época como una chica Bond. Para muchos, Honor Blackman como Pussy Galore, una villana que demuestra ser igual a Bond y finalmente cambia de bando por él en Goldfinger, es la chica Bond por excelencia. Desde ese papel inolvidable, Blackman siguió trabajando regularmente en los escenarios y la pantalla y también tuvo una carrera como cantante. Su aparición como actriz más reciente fue en un episodio de la serie You, Me and Them en 2015. Como Jill Masterson en Goldfinger, Shirley Eaton no duró mucho en pantalla, pero su muerte cubierta de pintura dorada la convirtió en un ícono. Después de Bond, actuó en películas como Fu Manchu y El beso de la muerte antes de retirarse en 1969 para criar a sus hijos. Publicó una autobiografía en 1999 y además le gusta la pintura y la escultura. Operación Trueno tuvo una villana memorable y sexy con Luciana Paluzzi como la agente de Spectre, Fiona Bold. La fama resultante la mantuvo actuando durante los 60 y 70. Desde 1980 está casada con el empresario Michael J. Solomon. No tiene ningún crédito de actuación desde entonces, aunque ha dado entrevistas en las que reflexiona sobre su época como chica Bond. Diana Rigg ya era una estrella cuando apareció como la novia de Bond, Tracy, en Al servicio secreto de su majestad de 1969. Desde entonces trabajó de manera constante en cine, televisión y teatro. Obtuvo un título nobiliario en 1994 y su papel más famoso fue su rol como la reina Olenna Tyrell en Juego de Tronos. Jill St. John interpretó a la contrabandista Tiffany Case en Los Diamantes Son Eternos, convirtiéndola en la primera chica Bond estadounidense. Continuó actuando hasta 2002, año en el que decidió retirarse. Desde 1990 está casada con el actor Robert Wagner. Su aparición más reciente en la pantalla fue como la señora Klaus en la película de Hallmark de 2014, North Pole. Jane Seymour saltó a la fama en 1973 como la enigmática Solitaire en el debut de Roger Moore como James Bond en Vive y Deja Morir. Desde entonces trabajó en cine y televisión, siendo su papel más famoso el de la protagonista de Doctora Quinn, La Mujer que Cura. También escribió libros para niños y de autoayuda. Asimismo, diseñó la colección Open Hearts de Key Jewelers. El papel de Britt Eklund como Miss Goodnight en El Hombre del Revólver de Oro consolidó su estatus como sex symbol y continuó actuando hasta bien entrados los 80. También fue famosa por sus polémicas relaciones con Peter Sellers y Rod Stewart. En la última década apareció en algunos programas de televisión, incluida la serie sueca Let's Dance en 2018. Barbara Bach alcanzó la fama como la agente Anya Amasova en La espía que me amó de 1977. Continuó actuando en los 80, pero no ha aparecido en una película desde To the North of Kathmandu de 1986. Desde 1981 está casada con Ringo Starr. También se mantuvo activa en obras de caridad, formando un programa de recuperación de adicciones en 1991. A Lois Chillis le ofrecieron ser la protagonista de La espía que me amó, pero ella estaba tomando un descanso de la actuación y lo rechazó. Pero luego, años después, aceptó el papel de la doctora Holly Goodhead en Moonraker de 1979. Continuó actuando durante los 80 y 90, y su papel cinematográfico más reciente fue Un sapo, un príncipe y ella de 2006. La actriz francesa Carole Bouquet alcanzó la fama internacional como la buscadora de venganza Melina Havelock en Solo para sus ojos de 1981. Ella continúa actuando en películas, obras de teatro y series de televisión. En 2014 formó parte del jurado del Festival de Cannes y en 2017 interpretó a una asesina serial en la miniserie La Mantis.
Maud Adams es única entre las actrices de esta lista por interpretar a dos chicas Bond diferentes. Primero fue Andrea Anders en El Hombre del Revólver de Oro, y luego fue una mafiosa en Octopussy de 1983. Incluso tuvo un cameo en La Mira de los Asesinos. Continuó actuando con regularidad hasta que se jubiló a finales de la década del 2000. En La Mira de los Asesinos, Grace Jones fue memorable como la letal Mayday. Apareció esporádicamente en películas y en la televisión en las décadas siguientes, pero su principal interés, como lo era antes de Bond, era la música. Desde 1977 ha lanzado 10 álbumes y sigue siendo una de las intérpretes más distintivas de su generación. En 1987, Marianne DeBoe inició la era de Timothy Dalton como Cara My Lovey en Su Nombre es Peligro. Ella continuó trabajando como actriz y modelo desde entonces. En 2002 presentó el documental Las chicas Bond son eternas. En 2007 sufrió una hemorragia cerebral casi fatal, de la que afortunadamente se recuperó luego. Carey Lowell interpretó a Pam Bouvier en Licencia para Matar de 1989 y sigue actuando hasta hoy. Tuvo un papel importante como Jamie Ross en La Ley y el Orden en 1996. A mediados de la década de 2010, su divorcio de Richard Gere desató una batalla legal por 3 años. En 2018, regresó a la televisión con papeles en Blue Bloods y Ball. En 1995 comenzó la era de Pierce Brosnan y trajo una nueva Money Penny en la piel de Samantha Bond, quien apareció en las 4 películas del actor. Desde que terminó la era Brosnan, siguió actuando en varias cosas. Su papel de mayor perfil más reciente fue el de Lady Rosamund Painswick en la exitosa serie Downton Abbey. La era Brosnan también cambió a la jefa M. Judi Dench interpretó a la directora del MI6 como una mujer dura e ingeniosa que podía mantener a Bond en su lugar. Fue tan buena que se quedó hasta los días de Daniel Craig muriendo en el filme de Skyfall en 2012. La carrera de Judi Dench permanece en movimiento. En 2019 la vimos Artemis Fowl, El Mundo Subterráneo y Cats. You get to boss him about, and there is a very special relationship, I think, between Bond and M. Isabella Scorupco ya era modelo, cantante y actriz cuando fue elegida para interpretar a Natalia en Golden Age de 1995. Sus trabajos de actuación más memorables fueron El Exorcista, El Comienzo y El Reinado del Fuego. En 2011 volvió a cantar en una colaboración con el vocalista Peter Jöback y en 2012 fue presentadora de la Next Top Model de Suecia. Famke Janssen logró un gran éxito como Xenia Onatopp en Golden Age. Xenia Sergeyevna Onatopp. Onatopp? Onatopp. El papel la llevó al estrellato y la ayudó a conseguir el rol de Jean Grey en la franquicia de X-Men. Desde entonces ha actuado en filmes como Taken y series como Hemlock Grove. También en la serie original de Netflix Central Park 5. Michelle Yeoh se convirtió en una de las principales protagonistas del cine de acción de Hong Kong antes de llegar a todo el mundo con El Mañana Nunca Muere de 1997. En 2000 volvió a cautivar al planeta con El Tigre y el Dragón y ha continuado con sus éxitos en la pantalla desde entonces. Su más reciente trabajo, Locamente Millonarios. Terry Hatcher apareció en El Mañana Nunca Muere como Paris Carver, una exnovia de Bond que ahora es esposa de un magnate de los medios de comunicación. Ya era una superestrella de la televisión con Lois y Clark, y después de Bond tuvo otro éxito con Amas de Casa Desesperadas. Más recientemente regresó al mundo de DC Comics con un papel recurrente en Super Chica de CW. Dennis Richards estaba en el apogeo de su fama cuando interpretó a Christmas Jones en El Mundo No Basta de 1999. Desde entonces apareció en muchas películas y ha tenido una carrera estable como personalidad de reality shows. Protagonizó su propia serie, Dennis Richards es complicado, y en el 2019 se unió al elenco de The Real Housewives of Beverly Hills. La actriz francesa Sophie Marceau fue increíble como la villana Electra King en El Mundo No Basta. Ella siguió trabajando de manera constante como actriz, escritora y directora. En 2002 hizo su debut tras las cámaras con Háblame de Amor. Y en 2015 formó parte del jurado principal de la competencia del Festival de Cine de Cannes. La ganadora del Oscar, Halle Berry, ya era una estrella cuando interpretó a Jinx en la última película de Bond de Brosnan, Otro Día para Morir de 2002. Su carrera sufrió algunos errores, pero se recuperó y continuó trabajando en el cine y en la televisión. Entre sus proyectos más notables desde Bond se encuentran El Regreso de los X-Men y Kingsman, El Círculo Dorado. La era de Daniel Craig requirió una chica Bond deslumbrante para comenzar, y obtuvo una con Eva Green como Vesper Lent en Casino Royale. El papel convirtió a Green
fin en una estrella internacional. Desde entonces ha pasado a obtener roles en Penny Dreadful y Miss Peregrine y los Niños Peculiares. En 2019 la vimos en el remake de Dumbo que hizo Tim Burton. Tras una exitosa carrera como modelo, la actriz francesa nacida en Ucrania, Olga Kurylenko, consiguió el papel de Camille Montes en Quantum of Solace de 2008. Desde entonces ha obtenido papeles de alto perfil en películas como Oblivion, La muerte de Stalin y Johnny English 3.0. Desde 2018 vive en Londres con su hijo y su novio. Naomi Harris era una veterana con 10 años en la actuación cuando consiguió el papel de la tercera Moneypenny en Skyfall e inmediatamente se ganó a los fanáticos. Ella repitió el papel en Spectre de 2015 y desde entonces ha sido aclamada por su trabajo en Moonlight, Rampage, Devastación y Mowgli, Relatos del Libro de la Selva. Lea Seydoux ha actuado durante más de una década, pero en muchos sentidos su carrera es aún muy joven. Logró el reconocimiento internacional en 2013 por su papel en La vida de Adele y lo aprovechó para su rol como la doctora Madeleine Swann en Spectre de 2015. Se espera que vuelva a interpretar su papel para la película de Bond en 2021, lo que sería la segunda vez que una chica Bond repetiría. Mira otro de nuestros videos aquí. Además, pronto tendremos más videos de Looper en español sobre tus películas favoritas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.